Hola, muy buenos días, queridos amigos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Soy la doctora Jessica Matute y para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Vamos a estar conversando con todos ustedes sobre un tema tan interesante como es la lactancia materna, la importancia de dar de lactar a nuestros bebés, los beneficios que tenemos como mamás y para nuestros bebés sobre todo. Además, hay otros tips nutricionales que tienen que ver con la lactancia materna, pues que hoy, con nuestros invitados aquí en el set de Viva Mejor, vamos a ayudar a despejar todas esas dudas que ustedes tengan sobre este tema de la lactancia materna. Pero antes de poderles presentar a nuestros especialistas invitados hoy aquí en el set de Viva Mejor, permítanos invitarlos a ustedes a ver una pauta, un video introductorio que nos ha preparado producción acerca de este tema. Luego de eso, les presento a nuestros invitados. La lactancia materna es el proceso por el que la madre alimenta a su hijo recién nacido a través de sus senos, que segregan leche inmediatamente después del parto, que debería ser el principal alimento del bebé al menos hasta los 2 años. Composición. La leche materna incluye todos los nutrientes que un recién nacido requiere hasta los 6 meses de edad, por lo que será el único alimento. La Organización Mundial de la Salud recoge en su libro que la alimentación del lactante y del niño pequeño tienen los componentes principales de la leche materna que son grasas. En cada 100 mililitros de leche hay un 3,5 gramos de grasa, aunque la cantidad que recibe el lactante varía a lo largo de la toma. La grasa se concreta especialmente al final de la toma, por lo que la leche presenta una textura más cremosa al inicio. La grasa de la leche materna son importantes para el desarrollo neurológico del niño. Carbohidratos. El principal es la lactosa, cuya presencia es más alta que en otros tipos de leche y sirve como fuente de energía. Otros hidratos de carbono presentes en la leche materna son los oligosacáridos, importantes para combatir las infecciones. Proteínas. La leche materna contiene una menor concentración de proteínas en la leche que la normal, lo cual lo hace más adecuada para los lactantes. Vitaminas y minerales. La leche materna ofrece la cantidad adecuada de la mayoría de las vitaminas, a excepción de la vitamina D. Para corregir esta carencia se debe exponer al bebé a la luz del sol, para que genere de manera endógena o si no mediante suplementos vitamínicos. Y estamos aquí de retorno luego de haber visto esta pauta introductoria que nos había preparado producción y quiero presentarles a nuestros colegas invitados hoy aquí en el set de Viva Mejor. En primer lugar, pues tenemos a la doctora. La doctora es la doctora Rocío Rebolledo Garcés. La doctora pues es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Ella es máster en dirección estratégica de especialidad, como especialidad en gerencia de la orientación en prevención de riesgos laborales de la Universidad Internacional Iberoamericana. Además, ella tiene cursos realizados en riesgos psicosociales, en gestión de seguridad de procesos. Ella es la directora distrital 09D10 de Pozorja. Así que para nosotros es todo un gusto contar con la doctora Rocío Rebolledo el día de hoy aquí en el set de Viva Mejor, pues quién más que ella como directora distrital y con todas sus especialidades puede ayudarnos a hablar sobre la lactancia materna. Doctora Rocío, bienvenida aquí en el set de Viva Mejor. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Espero llenar todas las expectativas de las preguntas que tengamos. Seguro que sí, mi doctora Rocío. Y también estamos muy bien acompañados del licenciado Sebastián Grueso. El licenciado Sebastián Grueso, pues, es licenciado en nutrición, graduado en la Universidad de Espíritu Santo. Actualmente, él también trabaja en el Distrito 09D10 de Pozorja y él lleva un programa llamado PIANE,
que es el Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición en el Ecuador. Un plan bastante interesante que acabamos de conversarlo previo a salir al programa. Y vamos a hablar pues también de este programa más adelante porque me parece que es el complemento perfecto del tema de hoy, de la lactancia materna. Así que vamos a ir un poquito hablando sobre este tema con nuestros especialistas invitados aquí en el set de Viva Mejor. Bienvenido, licenciado Sebastián. Gracias, doctora, por la invitación y bueno, mucho gusto venir y pues explicar al público cualquier duda que tenga acerca de los temas que venimos a exponer. Seguro que sí. Y comenzamos hablando un poco, doctora Rocío, sobre esto de la lactancia materna. Toda mujer, pues, debemos dar de lactar y no hay afectividad más linda que se tiene de tener a nuestros bebés en brazos. Todas las que hemos sido mamás en algún momento, pues, hemos sentido esa satisfacción de tener nuestros bebés en brazos y poder sentir ese calor, ese apego, esa sensación de sentimientos mezclados con nuestro bebé. Pero aparte de ello, no solamente es la parte afectiva, sino también toda la carga de beneficios nutricionales que podemos tener hacia el bebé. Doctora Rocío, usted díganos a todas las mamás que nos están viendo en este momento, que tal vez están embarazadas, ¿cuáles son esos beneficios tan importantes de la lactancia materna? Bueno, antes que todo, el Ministerio de Salud Pública como tal, como ser una autoridad nacional, nosotros estamos promoviendo la lactancia materna porque los beneficios son múltiples. Realmente el primer beneficio al nacer nuestros hijos tienen que darle como primera opción el calostro para que luego los senos puedan llegar a producir una buena leche materna. Con la leche materna obtienes muchos beneficios. ¿Cuáles son? Que tu hijo se enferme menos, que tenga menos enfermedades respiratorias, entre esto las neumotías, que su crecimiento sea bastante bueno, sus huesos sean fuertes, que tenga defensas. Realmente la leche materna proporciona inclusive a la familia la economía, ya que no estás utilizando, pues, en este caso, pues, la leche de tarro, las fórmulas y todo eso. La leche materna tiene tantos beneficios en los cuales hace que la mujer le previene posteriormente a un cáncer de mama. Y prácticamente es el apego que hay, porque sentir el calor, sentirse que este bebé está seguro con la madre, es sentir que él va a ir creciendo de manera sana. La lactancia materna pues tiene un horario, no tiene horarios, es de libre demanda. Actualmente el Ministerio de Salud Pública tiene los bancos de leche, en los cuales en Guayaquil tenemos dos, uno en el universitario y en el Hospital del Guasmo, en el cual podemos recolectar, almacenar y también poder proporcionar a madres que en caso de tengan cáncer y se les pueda proporcionar a estos niños la alimentación. La alimentación de la lactancia tiene un límite. Uno generalmente, la manera más ideal sería hasta los 6 meses, pero es importante que se dé hasta los 2 años. Perfecto, yo creo que ahí nos ha dado usted un abanico general de lo que es la lactancia materna. Voy a ir sacando algunos datos que usted nos ha proporcionado, doctora Rocío, para dejarlo bien claro con nuestros amigos televidentes. Por ejemplo, doctora Rocío, esto del calostro. ¿Qué es el calostro? Como para poderlo comentar un poquito y que quede bien claro. ¿Esto es la primera leche en cuánto tiempo? En que nace el niño, a las 2-3 horas hay que ya dar de amamantar, de amamantarlo. Entonces, esta primera leche va a hacer que la leche posterior sea de mejor producción. El calostro contiene las mejores inmunoglobulinas, las mejores defensas que le está dando al recién nacido. Perfecto, yo creo que ahí nos queda claro porque a veces decimos, no, es como una agüita que está saliendo a la mamá, no, eso no es leche, eso no le des, le va a hacer daño, pues realmente es lo mejor, que es el denominado calostro, que están entre las primeras horas, por eso es importantísimo, ahora hay algunas estrategias de que la mujer da luz y se lo pone en el pecho al bebé, ya sea por cesárea o por parto normal, se lo coloca en el pecho y comienza a amamantar y eso puede ayudarle muchísimo a tener esa fuente de calostro que es muy nutricional. Nutricionalmente hablando, pues es muy importante. Licenciado Sebastián, yo quería hacerle una consulta a usted sobre la leche materna como tal. Vimos en el video ciertas cargas de nutrientes que tiene la leche materna. Desde el punto de vista nutricional, ¿para qué es importante la leche materna? El principal micronutriente que posee es el hierro. Entonces, este calostro, pues, como dijo la doctora, aparte de darle lo que son inmunoglobulinas, que son las defensas que lo van a proteger durante este periodo, pues le proporciona el hierro para que este no sufra anemia a tan corta edad. Y ahí puedo hacerle una interrupción, licenciado, porque la anemia es la primera causa, la falta de hierro, es la anemia como primera causa en el Ecuador.
creo que la mayoría de los pacientes que tienen anemia, su primera causa es por falta de hierro y en una segunda causa por falta de vitamina B12. Entonces, si ya le estamos dando en esta leche el hierro que necesita el bebé, pues le estamos dando o evitando a futuro la anemia de los chicos, que en la etapa escolar se ve con mucha frecuencia. Y en general, la leche materna, la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos, ¿es lo adecuado que el niño necesita, licenciado? Es lo más adecuado y además tiene la capacidad, durante la lactancia la leche tiene, o sea, la madre tiene la capacidad, según la demanda del niño, de alterar el contenido de la leche. En cuanto a proteínas, en cuanto a grasas, en cuanto a hierro, micronutrientes. O de acuerdo a la necesidad que se tenga. La necesidad que tenga el recién nacido. Mire qué interesante. Entonces, vemos un poquito su composición, la diferencia entre calostro y leche materna. Y doctora Rocío, yo quisiera consultarle a usted. Usted nos habló de unos rangos de edad. Desde que nace el bebé hasta aproximadamente 6 meses sería lo óptimo. Y luego, si pudiéramos mantenerlo hasta los 2 años de edad, es lo ideal. La pregunta sería, si todavía me sale leche materna y ya mi hijo tiene más de 2 añitos, ¿puedo seguirle dando? ¿Es contraproducente? ¿Ya no le serviría? No sé si podría ayudarnos a orientar sí, un poco. Sí, sería muy importante. Mientras la madre sea una productora muy buena de leche, le puede continuar dando. No hay ningún inconveniente. Simplemente que los niños pues comienzan a tener su dentición. Entonces, por ende, ya no va a haber succión, sino que los dientes van a llegar a lastimar el seno materno. Entonces, por eso es la situación de prudente hasta dar hasta cierto tiempo. Ah, perfecto. Muy interesante. Claro, para que no vaya a lastimar o a morder el niño en el momento de la lactancia. Tenemos un problema que es la realidad. Y lo digo tal vez como mamá, que he trabajado pues toda mi vida y he tenido pues 4 hijos. Y en estos diferentes bebés que he tenido, hay un problema que es el trabajo. Y es una verdad, ¿no? Usted lo decía, en el momento que uno da de lactar es a demanda. El niño pues lacta diferentes momentos del día y de la noche. Pero cuando uno va a trabajar ya la cosa cambia. Entonces nos ponemos muchas veces estos protectores que ayudan a recolectar leche, pero a veces se llenan, a veces se rebosan, a veces no tengo un lugar donde pueda hacer la extracción. Y todo esto es una realidad que dificulta la manera de recolección. ¿Cuáles serían sus consejos, doctora Rocío, como pues una directora distrital que ha visto mucho de estos casos y tal vez alguna mamá le ha dicho, ¿sabes qué? Se me complica recolectar, tal vez no tengo refrigerador a la mano, no sé cuánto tiempo tiene que estar en refrigeración, no sé cuánto tiempo puedo congelarla. Tal vez estos tips claves que le podamos dar a las mamás que nos están viendo en este momento y que sean tips que por más que usted trabaje, puede recolectar su leche materna y puede ayudarle a los bebés, ¿no? En este caso, doctora Rocío. El ministerio actualmente se encuentra implementando los lactarios, tanto en la empresa pública como privada, en la cual la mujer trabajadora puede recolectar su leche. Es tan fácil. Realmente lo podemos hacer en un frasco de mayonesa, un frasco de vidrio, lo esterilizamos, recolectamos nuestra leche, la conservamos en el refrigerador. Si es en el congelador, la leche va a tener una duración de 15 días y la leche que está recolectada se la puede dar entre 24 a 72 horas. Okay. Después de sacarla del refrigerador, la hacemos un baño maría para que la leche vaya tibia y el bebé la pueda consumir. Ok, mire estos tips interesantes como para dejarlos apuntados, pero quiero recalcarlos un poco más. Vamos a hacer nuestra primera pausa y comenzamos el siguiente bloque recalcando un poco lo de la refrigeración y congelación para que quede muy, muy, muy claro a todas las que están embarazadas o que en este momento están dando de lactar. Ya regresamos.
Bueno, y estamos de regreso ya aquí en nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy acompañada del licenciado Sebastián y de la doctora Rocío, que nos están conversando sobre la lactancia materna. Realmente, en el bloque anterior estuvimos hablando sus características y un poco de sus beneficios, pero cerramos el bloque con esto de cuánto tiempo la leche, si ya me la extraigo, me puede durar en la refrigeradora o en el congelador, pero queremos puntualizar bien esos términos. Licenciado Sebastián, digamos que yo me saco la leche, ¿podría mantener esta leche en refrigeración 24 horas? 24 horas. Puede estar al medio ambiente también. Ah, ya, al medio ambiente. Uh-huh. O sea, en este momento me la extraigo y la puedo dejar al medio ambiente. La puedes dejar en el mesón y te dura en la costa aproximadamente 4 horas. Cuatro y si horas. Estás en la sierra por el cambio de clima, hasta 6 horas. Ah, perfecto. Mira, las mamás para que puedan, qué sé yo, van a salir de compras. Tienen que ir a comprar pañales que se les quedó o algo de la comida, pues no hay problema, ¿no? La dejo, me extraigo, la dejo encima del mesón, 4 horas en costa, 6 horas en la sierra y le da pues algún familiar a amamantar al niño pues con un biberón. Si está en la refrigeradora, la doctora Rocío nos mencionaba que la pongo, la saco de la refrigeradora y la hago un baño María. Entonces ya se pone tibia, digamos, una temperatura al ambiente y ya le puedo dar al bebé. Uh-huh. ¿Qué pasaría si yo guardé en la refrigeradora 4 onzas de leche? Uh-huh. La entibio en baño María, le doy a mi bebé y se toma solo 2 onzas. ¿Esas 2 onzas que me quedaron todavía la puedo meter otra vez a refrigeración o ya tendría que descartarlas? O sea, podrías mejor descartarlas, o sea, okay, darle lo que el bebé necesita, porque no es como un poco contraproducente si yo calenté algo, pues volverlo a congelar. No por la calidad de la leche, porque cambio, porque la leche se vaya a dañar, sino que las condiciones ya de bacterias del frasco, de meterlo en temperatura caliente y volverlo a meter a congelación, pues el agua que queda ahí en el frasco, pues no sería como contraproducente volverlo a congelar. Perfecto, yo creo que está bien claro. Y una pregunta más, licenciado. ¿Qué pasa con la congelación? Yo, ¿para qué quiero congelar? Para guardar más tiempo, comprendo la leche. ¿En congelación cuánto tiempo puede estar? Bueno, en congelación puede estar hasta 15 días. Entonces, 15 días. Como usted mencionaba, muchas madres, o sea, muchas mujeres ya trabajan, se dedican a trabajar para igual ayudar a su familia. Entonces, lo importante es que se continúe con la lactancia sin importar si la madre trabaja o no. Entonces, puedes recolectar tu leche y en el congelador te dura hasta 15 días. Perfecto. Yo creo que ahí más que claro no puede estar con estos consejos para que nuestras mamás o nuestras amigas televidentes que están dando de lactar pues puedan seguir estos consejos de recolección. Hay algo importantísimo en la recolección, doctora Rocío, que usted mencionó y quiero recalcar bien. Me dice que siempre debe ser en frascos de vidrio, o sea, en un frasco de plástico no sería oportuno recolectar leche. Así lo comprendo, ¿verdad? Sí, porque el vidrio es más para conservarla. Ok, es una mejor manera, sí, porque antes existían... Bueno, no sé si existen realmente, mi última niña tiene 7 años, así que estoy desconectada del tema de la lactancia, pero por ejemplo, antes solamente había esa opción de comprar en los lugares de bebés unas fundas especiales y que ahí se recolectaba y quedaban como una especie de bolos, ¿verdad? Como unos bolitos que hay y ahí se los guardaba, pero comprendo que ahora lo podemos hacer en estos frascos de vidrio sin ningún problema. O sea, del extractor al frasco de vidrio y lo guardo. Sí, exactamente. Perfecto. Yo creo que es una facilidad... súper buena. Y algo que sí podemos tomar en cuenta es el ahorro que se puede tener de no utilizar leche diferente, leches de tarro, que actualmente los costos son bastante elevados. Y como decíamos, ¿no?, a la final esta señora también tiene que salir a trabajar y costear estos leches, aparte de los pañales que se costean y todos los otros beneficios más maravillosos que tiene la leche materna, como la parte nutricional que habló el licenciado, como el apego que habló la doctora. Son puntales que no tiene competencia. Hace poco estuvimos conversando con algunas mamás y nos dieron algunos mitos. Hay ciertos mitos que son característicos de la lactancia. No sé si podemos, por favor, poner en pantalla uno de estos mitos para poderlos comentar con nuestros especialistas. Uno de los mitos mencionaba lo siguiente: la mujer que da luz tiene que seguir una dieta de 40 días y tiene que guardar reposo. Todavía seguimos, tal vez, esto es un mito que dicen las abuelitas, ¿no? 40 días no puedes hacer nada, no puedes moverte, no puedes nada. Y solamente a dieta decían, pues, de pichón, de sopa de pollo, lo oportuno. Doctora Rocío, ¿qué usted piensa de esta frase? ¿Es un mito realmente?
Bueno, mito como tal no. Principalmente hay que destacar que el organismo durante el tiempo de embarazo genera mucho gasto energético. Entonces, por ende, la mujer tiene que tener un tiempo de recuperación hasta que su útero nuevamente se establezca, nuevamente sus niveles de peso se establezcan. Entonces, es prudente que la mujer guarde este tipo de reposo en el posparto. Okay. Nosotros, pues, tenemos que evitar que la mujer caiga en algún tipo de muerte posmaterna, porque actualmente la mujer da luz y puede deprimirse, que se ha dado los casos en su gran mayoría. Entonces, es importante que la mujer guarde este reposo, guarde su alimentación, comience a recuperar nuevamente la cantidad de alimentación que ella tenía que tener y tiene que tener con respecto también a la lactancia. La lactancia misma también le va a producir que baja de peso. Entonces, por ende, ella tiene que comer y alimentarse muy bien. Perfecto, eso es importantísimo. Y aquí, pues, creo que va en relación con el siguiente mito que el licenciado Sebastián nos puede ayudar. Si podemos, por favor, observar el siguiente mito en pantalla. Tiene relación un poco con el tema, ¿no? Dice, se debe de comer doble en el embarazo para una mejor alimentación en el bebé. Y extendemos la pregunta, Sebastián. ¿Y se debe de comer doble en la lactancia para producir buena leche? ¿Es esto cierto? Bueno, eso es un mito. En sí, sí debe haber un aumento de energía en la alimentación de la mujer para que, como dijo la doctora, pues esta esté bien nutrida, ya que la lactancia tiene una demanda muy alta de energía. Entonces, no es el doble, pero sí debe haber un aumento proporcional de la energía. Claro, y sobre todo de los alimentos que le produzcan energía, porque a veces nos enfrascamos un poco que, si bien es cierto, la grasa produce energía, pero no es la fuente óptima, ¿no? Al menos de las grasas de calorías vacías o de muy saturadas, pues no es la grasa óptima, no es la energía óptima que necesitamos. Entonces, por ejemplo, allí, licenciado, ¿nos puede dar unos tips de ciertos alimentos importantes que no puede faltar en esta mujer embarazada o que está dando de lactar? O sea, lo importante es que sea una alimentación equilibrada, variada, suficiente, adecuada. O sea, que tenga un aporte de carbohidratos, de proteínas y grasas. Okay. Carbohidratos saludables como arroz, fideo, pueden ser tubérculos como papa verde, proteínas sanas como el pollo, el pescado, grasas buenas como frutos secos, aceite de oliva. O sea, siempre tiene que haber un equilibrio para que la nutrición de la mujer sea adecuada. Perfecto, sí, eso es importantísimo, si no nos pasamos con los excesos. Uh-huh. Es típico en las consultas que me imagino a usted le ha de haber pasado, que dicen, yo no sé por qué no bajo de peso. No sé por qué no bajo de peso si no como absolutamente nada frito, nada grasa. Sí, pero la pregunta sería, ¿cuánto de más de carbohidratos, por ejemplo, está ingiriendo? Uh-huh. De pan, arroz, fideo, verde, maduro, papa, que son carbohidratos buenos. Uh-huh. El problema, usted dijo una palabra clave, equilibrado. Uh-huh. Que si yo me excedo, eso se va a convertir, obviamente, en un sobrepeso y en una obesidad en la persona, ¿no? Y es lo que nos ocurre en la etapa del embarazo y de la lactancia. Aunque hay algo que la doctora Rocío dijo y que lo quisiera recalcar a las mujeres que están dando de lactar. La lactancia ayuda a bajar de peso. Si realmente se hace una lactancia correcta, va a ayudar a bajar de peso, porque ese exceso que yo tengo va a irse como una energía para la producción de leche materna. Así que es un truquito importante. Veamos, por favor, el siguiente mito en pantalla para poderlo comentar con nuestros especialistas. Este tercer mito dice lo siguiente. Dice si se debe de tomar, esto también lo he escuchado, para producir más leche materna, se debe de tomar chicha o cerveza. La chicha, la cerveza, aumenta la leche materna. ¿Qué dice, doctora Rocío? Bueno, ese sí, está falso ese mito. Para producir una muy buena leche materna, recomiendo consumir mucha leche de almendra. La almendra hace que la leche sea realmente rica en proteínas y en los diferentes nutrientes que necesita el recién nacido. Con respecto a la chicha y la cerveza, realmente eso lo he escuchado para subir de peso, pero para mejorar una calidad de la leche, no. Más bien, como nuestras abuelas decían, tomar mucho cuáquer, muchas coladas, muchas avenas, eso hace que el mismo organismo produzca. Y prácticamente lo que hace que la mujer produzca más leche es cuando le amamanta más al niño. Mientras más amamante al niño, la mujer psicológicamente va a producir leche. No es como se dice actualmente que hay mujeres que no producen leche. Es porque no lo amamantan continuamente.
Recuérdese que esta lactancia materna no tiene horarios, es de libre demanda. Eso significa que los recién nacidos a veces piden cada 2 horas y van aumentando cada 3 horas. Pero lo importante en sí es que la mujer se alimente equilibradamente, muy bien, para que su leche produzca muy bien. Es importante también indicar que no es recomendable comer marisco, o sea, me refiero a cangrejo, camarón, que puedan dañar la leche materna. Entonces, recuérdese tanto que la leche es consumida por el bebé y entonces transmite cierto tipo de infecciones que puede causar, las diarreas. Por eso es importante decir comer pollo, hígado, que la madre consume ese tipo de cosas para que lo alimente al bebé, porque el bebé realmente depende de ella. Perfecto, yo creo que está bien claro y con estos tips o consejos que la doctora Rocío nos ha indicado de cuidar mucho nuestra alimentación mientras se está dando la época de lactancia sería súper bueno para el bien de nuestro bebé. Así que vamos a hacer una siguiente pausa, queridos amigos. No olvidar que si usted desea hacer alguna consulta lo puede hacer al 222-1618, 222-1618 si está fuera de la provincia del Guayas, anteponer el 04 o escribirnos por nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, como Viva Mejor TV. Ya regresamos. Bloque del programa de Viva Mejor, su médico en casa, y estoy acompañada de la doctora Rocío Rebolledo y del licenciado Sebastián Grueso tratando el tema de lactancia materna. Tenemos una llamada, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Díganos su consulta, bienvenida. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando, querida amiga. Ya, buenos días. Sí. Mire, yo necesito, digamos, saber que tengo una inquietud, ¿no? Uh-huh. Una paciente que tenga el HIV positivo, ¿el niño puede lactar la leche de la madre? Ok. Muchísimas gracias por su consulta. Es una excelente consulta porque realmente tal vez algunas personas pues tengan esta duda. Doctora Rocío, ¿podríamos tal vez comentarle algo sobre este tema en los pacientes con VIH? Hace poquito estuve en un congreso, la semana pasada, de algunos infectólogos. Ellos me comentaban que están haciendo una estrategia que se llama 90-90-10, que es una estrategia de hacer el test del VIH al 90% de la población, testeando, que al 90% de los que salgan positivos darle el tratamiento y al 10% restante que tengan riesgo de promiscuidad hacerle un seguimiento. Me parece un proceso súper interesante. Justamente uno de estos infectólogos vino inclusive aquí al canal a hablar sobre el tema del VIH. Y según él comentaba, que por leche materna pasa el virus del VIH. Por lo tanto, no se podía dar una mujer VIH positiva a su bebé la lactancia materna. Sin embargo, también hablaba de una estrategia interesante, que no sé si tal vez en el ministerio también se lo haya visto, que es la parte de que si esta mujer en la etapa del embarazo, si es VIH positiva y se hace un tratamiento, un seguimiento en su embarazo, puede tener un bebé sin VIH. O sea, el VIH, al niño se le hace un tratamiento también cuando él nace inmediatamente, pero hay una posibilidad. Sin embargo, sí estaba contraindicada la lactancia materna. No sé si ustedes tengan alguna referencia de este tema. Bueno, usted sabe, el organismo es la máquina más perfecta que tenemos. El tener tan solo el hecho de quedar embarazada es perfecto. Es importante saber que a través del cordón umbilical nosotros alimentamos a nuestros niños cuando están dentro de nuestro vientre. Entonces, sí es contraproducente porque realmente la lactancia es el método directo de succión, de alimentación, en el cual tú estás transmitiendo todo lo que el bebé requiere.
Por ende, sí se ha hecho una investigación en la cual se da que puede haber un riesgo alto. Por eso es tratar de evitar dar la lactancia. Perfecto. Sí, hay métodos que nosotros utilizamos para diagnosticar desde que recién está embarazada. Hacemos pruebas, hacemos de cuarta, de tercera generación y damos el tratamiento de manera gratuita a nivel del Ministerio de Salud Pública para que la mujer se sienta psicológicamente apoyada y respaldada, en la cual no se sienta discriminada, porque realmente cuando alguien se entera en la sociedad que alguien tiene VIH, se lo puede llegar a discriminar, cosa que no se debe de dar, porque son tratamientos y pueden ellos vivir años de años con su tratamiento. En la madre se da todo el tratamiento durante todo el proceso. Si sigue saliendo positivo los altos niveles de carga viral, se continúa dando el tratamiento, pero se evita dar la lactancia materna. Perfecto. Se utilizan lo que son las fórmulas. Perfecto, ahí se está bien clarito tal cual y qué bueno pues que el Ministerio de Salud para aquellas mujeres que necesiten tener este acceso de hacer su tratamiento, de llevar su embarazo y que apoyen con este embarazo, pues qué mejor oportunidad que se pueda tener. Tenemos una pauta que nos ha preparado producción, si la podemos visualizar por favor y luego comentamos sobre ella. Higiene durante la lactancia materna. Si necesitas unos consejos para empezar a dar el pecho a tu bebé, debes saber que dar de mamar es mucho más fácil si eres consciente de lo importante que es y también puede ayudarte a entender cómo funciona la lactancia. Una parte esencial de este proceso es que mantengas una correcta higiene para el cuidado de tu bebé. La leche humana del final de la toma contiene ácidos grasos de cadena corta, con una importante actividad bactericida. Las madres lactantes deben saber que el baño diario es importante. Se debe evitar el uso de jabones o de sustancias con alcohol que irriten el pezón. El cepillado de dientes es importante para lograr evitar caries o daño de las piezas dentarias en este proceso tan fundamental del crecimiento de tu bebé. Usar ropa cómoda. Evitar el uso de brasieres que compriman demasiado el pecho. Para evitar la irritación de los pezones, es fundamental verificar que el bebé se prenda bien al pecho, que la aureola quede dentro de la boca del bebé. Cuando el bebé termine de tomar el pecho, debes lavar los pezones con un poco de agua tibia para retirar la saliva del bebé y dejar que se sequen al aire libre. Luego, pasar unas gotas de la misma leche materna por ellos. Esto evitará que se agrieten. Si los pezones se irritan de todos modos, es fundamental que la mamá coloque su bebé en el pecho antes de que éste se desespere de hambre y estimular que la leche comience a fluir antes de que el bebé empiece a mamar, porque así se prenderá más suavemente de ellos. Realmente muy bonita este video y yo creo que con unos puntos muy claros de cuál es el cuidado de las mamas que se debe de tener y sobre todo el aseo. Justamente la doctora Rocío quería hacer una acotación más sobre los cuidados y los aseos de la mama en el momento de la lactancia materna. Doctora Rocío. Sí, es importante recalcar que el Ministerio tiene un programa de lávate las manos. ¿Por qué? Porque a través de las manos nosotros tenemos muchos virus, infecciones. Los pezones que están en contacto con la boca del bebé, si no hay un aseo adecuado, pueden generar enfermedades porque son recién nacidos vulnerables, son sensibles a los virus, a las bacterias. Entonces es importante que la madre tenga estos cuidados de que antes lavar sus pezones, después lavar sus pezones para su salud misma y la salud del bebé. Recordar siempre que es importante esta parte ya que está la boca en contacto con el pezón. La limpieza, por favor. Sí, eso importantísimo. Y es algo que lo recalcaron en algunos momentos en el video y son tips importantes en la lactancia. También había algo que no lo tratamos y quería reforzarlo un poquito más. Licenciado, ¿usted conoce un poco el tema de cómo manejan esto del banco de leches? Porque nos mencionaba la doctora Rocío que hay un banco de leches. Uh-huh. Cuéntenos un poquito. Bueno, hay mujeres que desean donar leche, como mencionaba la persona que llamó a preguntar acerca del si se puede dar el lactar cuando una persona tiene VIH, pues, para que no interrumpan lo que es la lactancia natural, o sea, no usen sucedáneos de leche materna, sino que puedan ofrecerle a su bebé lactancia materna, pueden ir a los bancos de donación de leche,
para que les proporcionen leche materna para que le den a sus niños. Perfecto. Estos bancos, doctora Rocío, ¿en dónde nomás usted mencionaba que había estos bancos de leche? Aquí en Guayaquil, en dos, en el Hospital Universitario y en el Hospital del Guasmo. Perfecto. O sea, digamos que yo soy una mamá que estoy dando de lactar y tengo bastante leche. ¿Yo puedo ir voluntariamente a donar en estos lugares la leche? ¿Es así el procedimiento? Sí, sí, exactamente. Es importante porque realmente puedes ayudar a otros recién nacidos que las madres no les pueden dar. Perfecto. Y digamos que yo estoy en el caso contrario, donde tal vez por algún motivo no le pueda dar de lactar, como en el caso de la persona que nos llamó. ¿Puedo ir también a estos lugares a pedir leche? O sea, hay un trámite, me imagino, que realizar. Claro, la madre con VIH, pues como bien le indiqué, doctora, desde el principio nosotros hacemos los exámenes de cuarta y tercera generación para ver si esta mujer es positiva o no es positiva. Entonces, dentro de este trayecto, tratamientos y posparto, nosotros hacemos que sea la salud integral. Perfecto. Sí. Perfecto. Miren, qué interesante es esto de la palabra de salud integral, porque pueden hacer el seguimiento del bebé y que pueda pues tener su leche de estos bancos de leche. Qué interesante. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Caballero, qué gusto. Soy un asiduo oyente. Qué bueno. Y visualizo de una vez lo que ustedes hacen en la universidad. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es concreta. Mire, mi hijo fue criado con leche de tarro porque su mamita tenía problemas de una infección, ¿no? Entonces, se le dio toda su lactancia es en base a leche de tarro. Yo quisiera saber, la pregunta aquí viene ya de fondo, ¿esos niños criados con leche de tarro tienen la misma capacidad inmunológica de crecimiento, de desarrollo cognitivo, intelectual, criado con la leche de tarro o con la leche natural, sí, que es el seno de ustedes, ¿no? Esa es mi pregunta, doctora. Qué interesante, caballero. Muchísimas gracias. Siempre usted pues trae unas preguntas súper interesantes. Así que muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Es una pregunta interesante y yo creo que tal vez por ahí hay algunos estudios comparativos, me imagino. No sé qué le podamos contestar al señor de acuerdo a su opinión, licenciado. Bueno, en sí lo que los va a diferenciar es la carga de inmunoglobulinas, lo que es, bueno, si le das de tarro no tiene lo que es ese vínculo madre-hijo, y hay diferencias, o sea, sí hay diferencias, pero en sí lo que es su peso, su talla, su crecimiento, su desarrollo cognitivo, pues no se va a ver afectado. Fomentamos la lactancia materna natural por los múltiples beneficios que trae a la madre y al niño, pero en sí, o sea, ambas lo van a nutrir. Perfecto. Y sobre todo esto de inmunoglobulinas, para que quede un poquito claro, son las defensas. Estas como defensas, como anticuerpos que nosotros tenemos y que formamos ya como adultos y podemos pasarle a nuestros hijos para evitar que los niños se enfermen con frecuencia, a repetición, que podría ocurrir con un poco más de riesgo con los niños que no toman lactancia materna, sino de fórmula. O sea, es más o menos la diferenciación para ver un poco los detalles. Y yo creo que nos podemos complementar con unas gráficas que ustedes nos han enviado, no sé si las podemos ver por favor en pantalla, para ir afianzando un poquito más este tema de la lactancia materna. Ahí esta primera imagen, doctora Rocío, esta es la campaña que realizaron, ¿verdad? Sí. Esta es la campaña, es una semana de lactancia materna que todos los años se promociona. ¿Qué hacen en esta semana, doctora? En esta semana hay ferias, hay temas en todas las unidades operativas, en las salas de espera, videoconferencias, videos, para concientizar a la comunidad en la importancia de lo que es la lactancia materna. Perfecto, qué interesante, porque es como concientizar y animar a las señoras a que den lactancia materna a sus bebés. Sí, recordar que es dentro del primero al 7 de agosto. Perfecto, del primero al 7 de agosto, pues es importantísimo, como así fue hace poco, pues que lo celebramos y hoy estamos reforzando, casi un mes después, pero reforzando este tema de la lactancia materna para darle con mucha fuerza. Tenemos una persona en la línea, muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, querida amiga. Díganos su consulta. La pregunta es, además del VIH, ¿puede haber otra enfermedad en la madre que provoque, por ejemplo, la no lactancia de la madre? Okay. O sea, que no pueda dar de lactar al hijo. Listo.
Listo. Ok, muchísimas gracias por su consulta. Tal vez algunas enfermedades nos menciona que no podamos lactar a los bebés. Permítanos, mi querida amiga, hacer una pausa y luego de la pausa vamos a contestarle pues su pregunta. Ya nombramos una, que era el VIH, que no se puede dar lactancia materna si la mamá lo tiene, no le puede dar lactancia a su bebé, pero vamos a ver tal vez alguna otra que le prohíban dar de lactar. Permítanos hacer esta pausa y enseguida le contestamos. Pues que contestar y es sobre los tipos de enfermedades que puede tener la mamá que le evitan dar de lactar a su bebé. Ya habíamos hablado una que era el VIH. Doctora Rocío, ¿cuáles otras enfermedades que le podamos contestar a nuestra querida amiga? Bueno, hay que indicar a los usuarios que las mujeres que están expuestas a diferentes tipos de infecciones son administradas con antibióticos. Entonces, por ende, es contraproducente dar la leche materna. Adicionalmente a esto, las personas que son consumidoras y las personas que tienen un TB o una tuberculosis activa, es contraproducente. Perfecto. Entonces, en estos casos que nos acaba de mencionar la doctora, tuberculosis, VIH, si están tomando antibióticos o si son consumidoras de drogas, pues no pueden dar lactancia materna, no sería lo aconsejado. También nos comentaban que teníamos una persona en línea, no sé, o en redes sociales, me parece que me indicaron. Si podemos, por favor, pasar la llamada o ver la pregunta en redes para que con mucho gusto podamos contestar con nuestros especialistas. Es llamada. Ok, tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Qué gusto. Quiero hacerle una pregunta. Claro que sí. Yo tengo un familiar. Muchas felicidades por todo el programa, está maravilloso. Muchas gracias. Tengo un familiar que el esposo es drogadito, la madre no. Y tuvieron un niño y le obligó él que le diera de mamar hasta el año y medio. ¿Le afectará algo al niño eso? Muy buena su pregunta, qué interesante, doctora Rocío. Bueno, ella no es consumidora. Dejó bien claro que la señora no es consumidora, es el esposo el consumidor. Yo creería que no pasa nada con la leche materna, no sé usted. No, sí puede darle de lactar porque ella no, su organismo está limpio, está fuera de alguna sustancia adictiva. Perfecto, que es algo importante que hay que dejarlo claro. Hay un seguimiento posterior que ustedes como Ministerio de Salud realizan de esta alimentación y sí me dejaría como dar esos tips informativos, licenciado Sebastián. Nos comentaba algo sobre un proyecto que se llama PIANE, que es un plan intersectorial de alimentación y nutrición en el Ecuador. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, el Gobierno Nacional está trabajando mucho en lo que es el seguimiento de los primeros 1000 días, que son desde que la madre se embaraza hasta que el niño pues tiene los 2 primeros años, y de ahí pues realizar un seguimiento continuo a estos niños hasta que llegan a los 5 años. Todo esto con la meta de erradicar lo que es la desnutrición en el Ecuador. Mire qué interesante, o sea, aquí es un seguimiento desde que la mamá está embarazada, uh-huh. Cómo se alimenta, uh-huh. Cuáles son sus características, luego cuando da luz en su lactancia, uh-huh. Y luego va hasta los 2 años de edad. Uh-huh. O sea, es un seguimiento, ¿cada qué tiempo se le hace tal vez a estos niños cuando ya nacen de seguimiento? Bueno, nosotros proporcionamos una libreta integral de salud donde se le indica a la madre cuántos controles debe tener el niño al nacer, en qué meses empieza su esquema de suplementación, cómo debe ser su alimentación, a qué edad introducir alimentos. Entonces, todo con la finalidad pues, de brindar un correcto desarrollo a nuestros niños. Perfecto. Qué interesante este proyecto, porque es algo que nos puede garantizar, como usted dice, erradicar la desnutrición. Y ahora yo le pondría algo más, ¿no? Y también tratar de no aumentar el sobrepeso y la obesidad, que es algo que lo estamos viendo también ya como una epidemia
ya no solamente en determinados grupos, sino a todo nivel, así que es importantísimo. Vamos a hacer nuestras conclusiones finales. Doctora Rocío, ¿qué usted quisiera dar como conclusiones de la lactancia materna a todas nuestras amigas y amigos que nos están observando en este momento, pues por la televisión, como consejo de por qué utilizar la lactancia materna? Nosotros como Ministerio de Salud Pública queremos indicarle a la ciudadanía la importancia de lactar a tu hijo, porque así te economizas, así evitas enfermedades, así tienes este apego y esta parte afectiva entre madre e hijo. La lactancia materna es tan importante, dale a tu hijo hasta los 6 meses, por lo menos hasta los 2 años. Trata de alimentarte y así alimentamos a tener niños sanos y un Ecuador con 0 enfermedades infantiles. Y mire qué bonito estas fotos que nos están pasando en este momento en el programa, que son unas fotos de las campañas que ustedes han realizado como Ministerio de Salud, donde promueven, donde muestran cómo se ve esa afectividad madre-hijo, cómo se puede mostrar también los beneficios de la madre, también al disminuir su peso, los beneficios del niño al tratar de pasarle todas estas inmunoglobulinas o defensas que van a permitir que estos niños se enfermen con menor frecuencia. Usted me hablaba, doctora, también que disminuimos los riesgos de alergias. Sí, porque a través de la leche materna nosotros damos todas estas inmunoglobulinas y aumentamos defensas en los niños. Ok, perfecto. Miren, qué tan importante, porque ahora hay tanto niño alérgico, ¿cómo podemos disminuirle pues dando de lactar a nuestros chicos? Nos indican que tenemos una consulta por redes sociales, por favor, si la podemos observar para poder comentarla con nuestros especialistas. La consulta dice lo siguiente. ¿Cómo limpiar el pezón que lo tengo bañado y mi niña tiene 2 meses y la niña a veces mama sangre? Ah, ya, lo tiene dañado, debe ser. O sea, seguramente tiene alguna herida, grietas, alguna fisura, grietas, ¿verdad? O alguna grieta, y eso hace pues que la niña a veces pueda lactar sangre, inclusive un poquito de sangre. ¿Cómo lo puede limpiar? Nos menciona. En el video algo vimos que lo teníamos que limpiar pues con agüita hervida, y ya después de eso, con la misma leche, ¿verdad?, que se saca del pezón, colocar en la mama, y eso puede ayudar a cicatrizar. No sé si hay alguna estrategia extra, doctora Rocío, que podamos sugerir a esta mamá. Sí, es importante que la madre acuda a la ginecóloga, okay, porque en primer lugar el seno ha de estar inflamado. Entonces la madre necesita tener un periodo de días hasta que este cicatrice y volver a dar a amamantar. No puede una herida sobre una herida dar a amamantar. Estamos siendo contraproducentes. Es importante desinflamar el pezón, desinflamar el seno y poder llegar a cicatrizar el pezón. Perfecto. Qué interesante nuestra querida amiga que nos escribió, pues que su ginecólogo vea cómo está su mamá, que tome las alternativas adecuadas, pero si esto, para evitarlo, el consejo que daban era limpiarlo con agua hervida y luego la misma leche colocarse a nivel del pezón, que ayuda a proteger de estas grietas o estas heridas. Licenciado Sebastián, díganos por favor sus recomendaciones finales, que quisiera que todos nuestros amigos televidentes se lleven como mensaje de la lactancia materna. Bueno, continuar fomentando y protegiendo la lactancia, que es una de las mejores prácticas que existe. Como mencionó la doctora, la importancia de que sea exclusiva hasta los 6 meses de edad y que continúe hasta los 2 años, ya que es el alimento fundamental para el desarrollo de nuestros niños. Perfecto. Y de este alimento fundamental, que no se olviden también de que no solamente darle la lactancia materna, sino hacer los controles. Ahorita nos pasa pues con esta mamita que tiene sus grietas en el pezón, qué importante es su retroalimentación con su médico, con su especialista, para que le tome las medidas adecuadas. O qué importante es el seguimiento de los chicos. Como usted decía, esta campaña de los Piane, que me parece muy interesante, de cómo pueden seguir valorando a estos chicos hasta que cumplan 2 años y ver si efectivamente se puede ayudar a erradicar un proceso tan común en nuestra población como es la desnutrición, o tal vez el sobrepeso y la obesidad, que se nos viene también con fuerza. Dentro de esta campaña, ¿solamente la realizan en el mes de agosto o también hacen de repente charlas frecuentes, por ejemplo, en su distrito de 10, de Pozorja, como para afianzar un poquito más lo de la lactancia, doctora? Siempre estamos en continua retroalimentación a nuestra comunidad. Perfecto. Es importante una educación continua, así va a haber un cambio.
cambio de cultura, cambio de hábitos. Nosotros generalmente pasamos en televisión, en salas de espera, siempre estamos con las ferias constantemente, estamos con los clubs de madres embarazadas, siempre haciendo hincapié la importancia de lo que es dar de lactar a tu hijo. Perfecto. Y usted nos mencionó en el primer bloque, que no quisiera cerrar sin dar esta información, que en la parte privada y en la parte pública ahora se necesita tener un salón de lactancia, ¿verdad? Una área como de lactancia, ¿era así, verdad, doctora? Sí, es un espacio, un lactario para que nuestras mujeres trabajadoras tengan un espacio privado y sean realmente, se sientan seguras de que puedan dejar su leche para poder ser conservadas y posteriormente dadas a sus hijos, ya que estas trabajan sus 8 horas de trabajo y por la lactancia tienen un periodo de 6 horas de trabajo. Perfecto. Sí, es como donde haya un lugar donde haya una sillita cómoda, una refrigeradora tal vez, donde se puedan hacer la extracción cómodamente. Nos ha pasado tal vez cuando no ha existido esto todavía, las que hemos dado de lactar, pues hacerlo en el baño es incómodo, no es el lugar oportuno. Entonces, qué bonito que se esté incentivando también esta área para que tengan estos espacios las mujeres que están dando de lactar y puedan guardar su leche para fomentar la lactancia materna. Doctora Rocío Rebolledo, licenciado Sebastián Grueso, pues para nosotros ha sido un honor tenerlos aquí en el programa de Viva Mejor. Esperemos muy pronto pues los tengamos con algún otro tema que el Ministerio de Salud, como su distrito de Pozorja, esté promoviendo, que con mucho gusto pues poderles hacer la atención. Para todos ustedes, queridos amigos, recuerden que este programa de Viva Mejor del día de hoy se reprisa hoy mismo a las 7 de la noche para que usted lo pueda recomendar y pueda también conversarle a todas estas señoras que usted conoce que están embarazadas o que están dando de lactar, para que aprovechen los beneficios de la lactancia materna. También recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que manden sus preguntas, sus sugerencias, que siempre el programa Viva Mejor está para ayudarlos a ustedes a prevenir enfermedades. No se lo pierdan, toda la semana, 9 de la mañana, seguiremos con programas muy interesantes y por mi parte nos vemos el día viernes. Hasta luego, chao.